Y mire, empleados de un conocido supermercado del área de Westlake lograron una importante victoria. Así mismo es, Anaís, consiguieron que el comercio realice pruebas gratuitas para detectar el COVID-19. Dayanis López nos amplía y nos da detalles sobre esto. Adelante, Dayanis, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Así es, efectivamente, trabajadores esenciales de este supermercado a mis espaldas no solo celebran que su compañía está implementando las medidas de salud requeridas por el condado, sino que también exigen que se les den pruebas de coronavirus gratuitas. Son tan avariciosos que están haciendo muchas ganancias en estos momentos, pero no nos han dado pruebas gratuitas. Después de alzar su voz la semana pasada debido a que 30 empleados del supermercado Food for Less contrajeron el coronavirus mientras trabajaban, la empresa comenzó a tomar medidas necesarias para proteger la salud de sus empleados y clientes, como desinfectar los carritos de mandado, así como tener abiertas únicamente las cajas registradoras con números impares. Esta zona de aquí tiene muchas infecciones y por eso es muy importante para parar las infecciones que prueban a todos. Por eso, tras las manifestaciones, los empleados tendrán acceso a exámenes gratuitos de COVID-19 por medio del condado de Los Ángeles. Desafortunadamente, en nuestro sindicato tenemos más de 1,000 miembros que se han contagiado y ya 6 de ellos han fallecido desafortunadamente, y eso es muy lamentable, es muy doloroso para nosotros tener que vivir esta situación porque las compañías no se están haciendo responsables. Pero a pesar que decenas de empleados de este supermercado, así como miembros de la comunidad, recibirán este test gratuito, para trabajadores expuestos al virus diariamente, esto no es suficiente. Precisamente por eso estamos aquí, porque queremos que Kroger lo haga de manera consistente, no solamente un día así y en 2 meses otra vez, porque desafortunadamente el virus se sigue propagando y continúan los contagios. Abel, Anaís, y mañana a partir de las 11 de la mañana en el estacionamiento de este supermercado localizado en el 1700 West de la calle Sexta de Los Ángeles, se llevarán a cabo pruebas gratuitas de coronavirus. Ese es todo mi reporte. Soy Dayanis López. Regreso con ustedes al estudio.